Bassett Alpha Colorado Heights Advanced Energy Community, also known as BAC, is a project that's been launched since 2017. During this presentation, we'll be introducing the different components of this project, including one of our programs called Advanced Homes. Bassett Alpha Colorado Heights Advanced Energy Community, también conocida como BAC, es un proyecto que se ha lanzado desde el 2017. Durante esta presentación, presentaremos los diferentes componentes de este proyecto, incluido en uno de nuestros programas llamado Advanced Homes. During today's presentation, we'll start with introductions, what is BAC, the project phase one and phase two, advanced homes programs, and questions. Durante la discusión de hoy, comenzaremos con las presentaciones que es BAC, fase 1, fase 2, programas de hogares avanzados y preguntas. We'll start with introductions. My name is Annette Rodriguez. I am a project coordinator for the BAC project. My pronouns are she and her, and I work for day one. Hey, good evening, everyone. John Gravlin with the Energy Coalition. I'm a program manager managing different aspects of the Advanced Homes project here, which we'll talk about later today. Pronouns are he, him, his, and look forward to chatting with you further. Mi nombre es Natalia Espinosa. My name is Natalia Espinosa. I'm a project manager with this project. My pronouns are she, her, and ella. And I am a project manager with the Energy Coalition. Hi, good evening, everyone. My name is Brisa. I am an outreach associate at Active San Gabriel Valley. And my pronouns are she, her, and ella. So the BAC project is being led by the Energy Coalition, which is funded by the California Energy Commission under the Electric Program Investment Charge Grant. The project team is made up of a variety of partners, including our community engagement and outreach team, Day One and Active SGV. So a little bit about the Energy Coalition, also known as TEC. It's a California-based 501c3 nonprofit with over 45 years of experience of designing and implementing strategies that transform energy use, generate capital, inspire people to take responsible energy actions. Day One is a nonprofit organization that builds vibrant, healthy cities by advancing public health, empowering youth, and igniting change. Active San Gabriel Valley, also known as Active SGV, is a community-based organization whose mission is to create more sustainable, equitable, and livable San Gabriel Valley. Este proyecto está siendo dirigido por The Energy Coalition, también conocido como TEC, y está financiado por la Comisión de Energía de California, bajo la subvención del cargo por inflación del programa eléctrico. El equipo del proyecto está formado por una variedad de socios, incluyendo nuestro equipo de participación y alcance comunitario, Day One, primer día, y Active SGV. Y un poquito sobre estas organizaciones. The Energy Coalition TEC es una organización sin fines de lucro con sede en California con más de 45 años de experiencia en el diseño y implementación de estrategias que transforman el uso de energía, generan capital y inspiran a las personas a tomar acciones energéticas responsables. Day One también es una organización sin fines de lucro que construye ciudades vibrantes y saludables y promueve la salud pública, empodera a los jóvenes y impulsar el cambio en comunidad. Active San Gabriel Valley es una organización comunitaria con la misión de crear un Valle de San Gabriel más sostenible, equitativo y habitable. ¿Qué es la comunidad de energía avanzada de Bassett Avocado Heights, BAC? Como se mencionó, el proyecto BAC comenzó en el 2017. Estamos aquí para unir a la comunidad para producir energía renovable localmente.
Eso significa ahorrar dinero en las facturas de energía, reducir la contaminación local y demostrar uno cómo una comunidad puede unirse para crear un futuro de energía limpia y justa. ¿Por qué iniciamos el proyecto? En el Valle de San Gabriel, el número de días más de 95 grados aumentará de 32 días a 64 días para el 2050. Los días de calor extremo del Valle de San Gabriel aumentarán los costos para enfriar una casa, una oficina o una escuela. Nuestra meta, para proporcionar comunidad solar y eficiencia energética, un modelo para satisfacer las necesidades energéticas de una comunidad al proporcionar energía renovable más eficiente, rentable y producida localmente, luz, enfriamiento y sistemas de calefacción. Nuestra motivación, salud y bienestar. La producción de energía, petróleo, gas natural, carbón, está relacionada con el aumento de la contaminación del aire, el asma, otros efectos sobre la salud y cambio climático. El área de Bassett Avocado Heights está formada por 6 distritos censales y 4.7 millas cuadradas con una población de 28 mil personas. 84% de hispanos con un sueldo anual de 60 mil, 3 autopistas, el centro de reciclaje de baterías Comepco y un vertedero cerca que contribuye a la contaminación. Comunidad predecida a un aumento de 40 días adicionales de calor extremo para el año 2050. BASIE trae beneficios para la comunidad. Nuestros objetivos son los siguientes. Número uno, ahorre dinero. Estamos trayendo una variedad de programas de energía limpia a la comunidad para ahorrarle dinero. Nuestra comunidad solar ahorrará a los residentes locales un promedio del 20% cada mes en sus facturas. Mejorar la calidad del aire. Nuestra comunidad sufre de mala calidad del aire, lo que causa problemas de salud crónicos como asma y cáncer del pulmón. BASIE ayudará a limpiar nuestro aire fomentando las energías renovables y los vehículos eléctricos. Y empoderar a su comunidad. BASIE ofrecerá opciones de energía limpia y oportunidades educativas y de desarrollo de la fuerza laboral para capacitar a los residentes para que se convierten en campeones de la energía. Estamos ofreciendo 5 elementos del proyecto en el fase 2. Los residentes de Bassett y Avocado Heights pueden participar e inscribirse. Estos programas son gratis. Número uno, casas avanzadas. Número dos, comunidad solar. Número tres, viajes limpios. Número cuatro, centro de energía. Y número cinco, calidad del aire. Primero, casas avanzadas. Nuestras casas avanzadas serán un programa gratuito de mejorar de viviendas sostenibles. Nos estamos asociando con 50 propietarios de viviendas para crear una red de viviendas avanzadas en Bassett y Avocado Heights. Regístrese hoy para ver si califica para actualizaciones de energía gratuitas como paneles solares en el techo, almacenamiento de baterías y calentadores de agua con bomba de calor en su hogar. Comunidad solar o Community Solar es una instalación solar de 1.2 megavatios en un centro comunitario local. Generará electricidad 100% local, renovable, asequible para los residentes de Bassett y Avocado Heights. Cuando los residentes se unen, reciben un crédito en sus facturas de electricidad por su parte de la energía generada, dándoles un 20% o más de descuento en su factura. Con Community Solar, cualquier persona en Bassett y Avocado Heights puede obtener su electricidad de una fuente renovable local. Calidad del aire. Para la calidad del aire, somos fomento de las energías renovables y los vehículos eléctricos para un aire local más limpio. No solo afirmamos que BASIE mejorará la calidad del aire en la comunidad, nos estamos asociando con los principales expertos para demostrarlo. Un aire más limpio significa menos riesgo de problemas de salud crónicos como el asma y el cáncer de pulmón. Viajes limpios o Clean Commuters ofrece una variedad de recursos
para ayudar a la comunidad de Bassett y Avocado Heights a llegar rápida y económicamente a donde necesitan ir sin las emisiones del tubo del escape. Incluye cargadores de vehículos eléctricos gratis en un centro comunitario local, uso compartido de camionetas y opciones de tránsito local que utilizan vehículos con cero emisiones. Centro de energía. El centro de energía de Basie es un sistema de almacenamiento solar y de baterías en un centro comunitario local que proporcionará a un centro comunitario energía de respaldo confiable en caso de emergencias o días de calor extremo. ¿Quién está haciendo posible? Energy Coalition es el director principal del proyecto. Recibimos nuestro financiamiento de la Comisión de Energía de California, lo que significa que los californianos o los contribuyentes lo están financiando. Nuestros socios comunitarios actuales incluyen Bassett Unified School District, Clean Power Alliance y el Condado de Los Ángeles. Otros socios de implementación incluyen las siguientes organizaciones e industrias en el cuadro, incluidos Day One y Active SGB. Este trabajo no se puede completar a menos que recibamos participación y aportes de la comunidad en general. Contamos con un comité asesor comunitario para supervisar el proyecto. Vamos a realizar grupos focales, encuestas y otros medios para recopilar información de los miembros de la comunidad sobre el proyecto. La voz de la comunidad cuenta y es esencial para el éxito y el crecimiento del proyecto Basie. La persona más importante, tú. Dime sobre Casas Avanzadas. Ahora hablaremos sobre el programa Casas Avanzadas. Las tecnologías de viviendas avanzadas incluyen lo siguiente: solar en el azoteo. Los sistemas solares convierten la energía del sol para alimentar su hogar con electricidad local, renovable y limpia. Calentador de agua con bomba de calor. Obtenga un control avanzado de su calentamiento de agua sin los riesgos de incendio, las emisiones de carbono y la contaminación del aire que viven con un calentador de gas. Almacenamiento de la batería. Almacena energía solar adicional para poder usarlo cuando el sol no brilla, cuando los precios de la electricidad son altos o en caso de un apagón. Aplicación Advanced Home. Supervise y controle su nuevo sistema de energía en nuestra aplicación móvil y ayude al equipo de Basie a sentar las bases para un futuro mercado de energía de vecino a vecino. ¿Por qué ser parte de Casas Avanzadas? Ahora dinero sin gastos del bolsillo. Dado que este proyecto está financiado por la Comisión de Energía de California, no tendrá que pagar los costos iniciales de estas tecnologías para instalarlas en su hogar. Además, ahorrará dinero con el tiempo al generar electricidad a partir del sol. Tranquilidad. Tenga la tranquilidad de saber que tiene energía de respaldo durante apagones u otras emergencias. Mejor calidad del aire. Reducir el uso de gas y reemplazar equipos antiguos en su hogar mejorará la calidad del aire interior y su nueva generación de energía renovable reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en su comunidad. Basie trae beneficios para la comunidad. El programa Advanced Homes incluirá lo siguiente: 50 hogares con solar y almacenamiento, 20 casas con modernizaciones de calentadores de agua, desarrollo de la fuerza laboral, capacitación sobre conceptos básicos de instalación para 40 adultos por 12 semanas, certificados con retención y colocación. Además, lanzamos nuestro alcance el mes pasado en mayo, liderando con Advanced Homes. Además, en este punto no esperamos que tengamos que pasar por ninguna solicitud o participación de terceros. Creemos que los servicios de red disponibles en los hogares avanzados se agregarán
a la red de Sonnen existente. La elegibilidad y la inscripción incluye viviendas unifamiliares ubicadas en el área del proyecto Bassett Avocado Heights. Las casas deben estar ocupadas por sus dueños. Las casas no deben tener estructuras no permitidas. El propietario de la propiedad debe ser el titular principal de la cuenta en la factura de electricidad de SCE. Hogares que participan en o son elegibles para programas de asistencia pública. Incluye a los residentes que están inscritos en programas de asistencia pública como los programas de almuerzo CalFresh SNAP, CalWORKs Medi-Cal y Medicaid. Se llevarán a cabo entrevistas telefónicas de preselección para obtener información de alto nivel. Se llevará a cabo una evaluación del sitio. Y revisaremos todos los datos recopilados hasta la fecha y proporcionaremos una carta de aprobación si los residentes correspondientes cumplen con todos los requisitos. Calendario de casas avanzadas. En el verano-otoño vamos a generar intereses de residentes y revisar elegibilidad. Después vamos a hacer la evaluación del sitio y en el nivel en el invierno, analizar información, enviar cartas de aprobación y al principio del 2022, contratos ejecutados y realizar instalaciones. Y así 50 casas avanzadas.